The biggest giants are in people's own heads. It's their own fears, their own emotions. It is a strange thing to go to someone, sit down with them over a cup of coffee and say, give me money. And of course that has emotional issues with it. El orgullo, ¿verdad? Y el, la idea de ser autosuficiente, de no querer pedir, no depender de la gente. Soy un poco tímida y para pedir, eso sería el principal, pedir. Tengo miedo de ser rechazada y de no conseguir apoyo. Mi falta de creerle a Dios, o sea, muchas veces Dios me dice sí, porque, o sea, yo te voy a suplir todo lo que vos necesitas, sí, porque, o sea, tu economía está en mis manos. Y yo digo, sí, Señor, gracias. Pero cuando tengo que confrontar, o sea, esos gigantes, digo, fa, Señor, ¿vos estás conmigo? ¿Será que vos estás conmigo? The biggest giant is helping people understand, first of all, this is a biblical concept that we live by the gifts of God's people as we are involved in Christian ministry. And secondly, to have the confidence that they're a prince in the kingdom or a princess, talking to other princes and princesses in the kingdom about using the resources of the king to do his work, and move it away from a thinking of, oh, I'm just begging. So the biggest giant is in the mind of the missionary. They're the ones that are nervous. They're the ones that want to make all the excuses. There are cultural issues in every country as well. But my experience, it is things like, I don't like asking for money. I don't like talking about money. My job isn't worthy enough. I don't have enough time to do this. My friends will reject me. And a lot of those are just internal emotional issues. And we spend a lot of time in the seminar dealing with those and helping people get a biblical and godly view of some of those issues. A mí me ha ayudado muchísimo el taller en todas las charlas que hemos tenido, ¿verdad? Y por supuesto me ha abierto la mente también para entender que todo esto viene del corazón de Dios también, ¿verdad? Porque no todos se van a ir al campo misionero, ¿verdad? Ahora los que se quedan tienen que apoyar también a los que se están yendo, ¿verdad? De alguna manera, ya sea con sus oraciones o finanzas también, ¿verdad? Algo que aprendimos es que nosotros podemos tener como meta de vivir en esa tierra abundante. Quitar gigantes, quitar temores, quitar varias cosas que están impidiendo eso de creer que si vivimos en una tierra con previsiones, con un presupuesto de solvencia, no está mal, es bíblico, Dios quiere eso para nosotros y no vivir en el límite, ¿no? El taller en el cual estamos participando, un poco unen las dos cosas, ¿no? Mostrar a la gente los principios bíblicos, pero al mismo tiempo cómo aplicar esos principios en la vida y cómo llevarlo, hacerlo práctico. For me, the principal purpose is to help people understand that it is for the glory of God that we do all ministry. It is for the glory of God that we raise support. We work by His principles. So for me, I want people to walk out of here excited by God's glory, and as a result of that, they raise support. Fue muy importante para mí la parte de que en la Biblia, ¿verdad?, dice que Jesús también vivía de las ofrendas. Y muchas veces yo me sentía de que los misioneros viven de ofrendas, nomás, y muchas veces no me animaba, ¿será que voy a ser misionera? No voy a ser. Pero este taller me impactó mucho para seguir adelante. Yo siempre proclamo un Dios de abundancia. Y en este taller fue eso lo que impactó mi vida. Porque Dios nos quiere llevar a esa vida, a esa tierra de abundancia. Y es un tema que se toca muy poco el tema, y a veces puede resultar chocante la idea de pensar de levantar fondos. Es como ir a pedir, a mendigar prácticamente, pero no es eso. Es darle utilidad a las riquezas que el Señor ya nos provee. La idea con este taller, lo que logró en mí es
que me dio una visión más clara para poder identificar, ¿verdad?, a través de la comunión con Dios, cuáles son los canales que esa fuente de riqueza que es el Señor va a estar usando, ¿verdad?, para seguir sustentando el ministerio. I think when people come to it, they think the primary purpose is how do I get money. For me, the primary purpose is how do we glorify God as we raise support to be involved in his ministry. Thank you.